Hola, y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas. Y eh, un artista nuevo que nos llega desde, la, desde, desde Cúcuta, desde Colombia, Diego Buará. Bienvenido aquí al canal Voxmob. ¿Cómo vas? Bien, William, bien. Contento, contento de estar aguantando frío, rico, y acá, pues en Voxmob, pues, muy, muy emocionado. Bueno, A ver, ¿cómo nos va? Cucuteño, hablamos ahora, ¿no? Calienta fuerte. Eh, y, una, y, una, y una ciudad que, que, que es muy interesante para irla a conocer. Bueno, te perdíes tu, tu más reciente de sencillo que estás promocionando. Pero antes de irnos con eso, eh, estábamos hablando ahora. Como artista nuevo acá en el canal. canal eh, me, me estabas contando que la influencia tuya fue más por la parte de que llegas a la música de Del merengue. ¿no? De la bachata. Sí. Eh, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro con la música que te empezaste a, a, a topar y decir, ves, está súper interesante de, de, de cantar y de recibir aplausos y de ver la energía del público? Bueno, eh, recuerdo hace algunos añitos, ¿no? hace poquitos añitos, no lo voy a decir pues, para no revelar sí, sí. que tengo 25 años, ah, 25, <laughs> este, estoy en, escuchando radio normal. Cuando escucho tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial. Eso dirían los demás. Yo, Uf, qué canción. Yo, yo la quiero escuchar otra vez, pero como era radio, ¿dónde le iba a conseguir? Yo tocaba y Me pegué a la radio ahí escuchando este que por fin sonaba. Y recuerdo que mi mamá, eh, pues apoyándome con el tema, me compró un no es que si lo digo, ya reveló mi edad, hermano me compré un cassette, <laughs> me compré un cassette, y, y, empezaba a escuchar, escuché todo el álbum, me aprendí todas las canciones, y también estaba, procura seducirme muy despacio, el artista como tal, el cantante era Yandy Félix, que de hecho ellos, en el momento en el que se paran, ya, se separan, ya no, nada más de, de ese flow que tenían sí, juntos, sí, claro. este, y ahí empiezo, Empiezo mi camino a, a cantar, a cantar, a cantar, a, a construir como, como un sueño, sí, porque yo me imaginaba con, eh, un evento con gente llena, así, un montón de, de público. Sin embargo, me da mucha pena porque era un peladito, era un niño. Entonces, mi mamá, como siempre, mi fan número uno y principal eh, promotora, tú a donde vayas. Y ella pasó por ahí. Ya saben quién es Diego Mubara por ella. Entonces este me, me empujó a que tenía que ir al, en, el, en el colegio, tenía que cantar y que tenía, que tenía que cantar y que tenía que cantar. Hasta que yo no yo dije no, 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 no. No y no y no. Le, entonces ya no habló conmigo. Se saltó ese paso y habló con una profesora. Y ella sí me dijo, bueno, o canta o canta. Y en el momento en el que canto y veo la reacción del público, digo no, pues esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Ok. Bueno, el... el... Cuando ya te metes de lleno, digámoslo ya, dices, bueno, quiero empezar a producir, quiero hacer música, esto, ¿cu ¿cuál fue la primera canción que, que grabaste? Uy, yo me acuerdo hace, uy, no, pero es que ya, es más, ni me acuerdo tanto, porque la primera canción que yo grabé se llamaba Enséñame, ya. era una cosa tan, era muy, era muy, muy primipara, este era como: Enséñame a amar sin tocar, enséñame a reír y a compartir. Era una cosa tan, tan infantil, digámoslo así, como, como era de niños, de esos amores de niños. Eh, esa fue mi primera canción. Pero después empecé pues a grabar más, a grabar más, componer diferente, a empezar a recibir más influencias. Otra de las canciones que yo eh, fue eh, amor, a primera, el, el, amor a Primera Escucha. La influencia fuerte era Bachata. Empezó por ahí, pero después... después que empezaste a escuchar. Después yo a primera... Yo le llamo Amor a Primera Escucha, ¿no? No Amor a Primera Vista, sí, sí, sino sí, claro. a Primera Escucha. Eh, escuché en la radio otra vez. Buenas noches. Mucho gusto eras una chica más, después de cinco minutos eras alguien especial, otra entra en mi vida sin bandera, ya fue otra onda, me compré sí, el disco original, pop. es más, tenía una más novia, tenía una novia, este, mi primera novia, de hecho le compro yo el disco original de Sin Bandera, porque en ese tiempo era un plata al comprar un disco original y decidí quedarme con el disco no se lo entregué nunca y, 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 se, y, se, y, le, y le regalo un cassette tío. <laughs> y no 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 en realidad es que de hecho ella vivía acá en Bogotá ella vive no. en Bogotá todavía la, de hecho nos vamos a ver ah, bien. a hablar a volver a cada uno ya pues obviamente hizo su vida pero, pero fue ese primer amor entonces como esa esa ese reencuentro va a estar como, como interesante entonces este yo, ay Dios, si ella ve esto, ya se va a enterar que no le quise regalar el, el disco. disco. Bueno, eh, me perdonan, ¿no? Este, <laughs> el disco me lo quedé, me lo quedé, me lo aprendí, empecé a cantar, a cantar, a cantar y empecé a componer diferente y ahí es cuando ya empiezo y creo mi, mi grupo, creo mi banda que se llamó Romanza, con la que duramos 13 años. Eh, y, y ahí, digámoslo, en, en, en eso hacían que covers y también. Hacíamos ya covers, en, en, pero. A, a, a mira, resulta que me canciones. pasó algo muy curioso. Nosotros grabamos al principio, pues invirtiendo muy poco porque era eh, Era complicado. Sí, todavía sí, claro. lo es. Sí, sí, sí. Todavía lo es. Y empezamos a después a invertir cada vez más en, en, en grabaciones, digamos, más profesionales. Obviamente era en más. La, en, en Cúcuta. En Cúcuta. Ok. Era más profesionales, más costosas, por supuesto. Llegamos incluso a grabar en Bogotá. Pero yo todavía sentía que no sonábamos como los, como los otros artistas, como que sonaban sí, en la claro. radio. Pero yo, no, yo todavía no creo. En, 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 en eso. Eh. ¿Todos tenían compromiso de lleno con estar con, con la música o, o hacían otras cosas? Pues y mira, estaban... yo desde muy pelado trabajo, desde muy pelado, este... Eh, soy como el, el líder en mi casa, el hermano mayor, no sé qué, entonces... Siempre tenía que tener compromisos diferentes a solo cantar, pero la música siempre fue mi, mi motor... Y, y bueno, en ese momento la banda también, como éramos, éramos, éramos pelados... ¿Sí? Universitarios, entonces sí, pues era estudiar y hacer música. Entonces, digamos que estábamos como tranquilos en ese sentido. Sí. En el caso mío, pues como te decía, tenía que igual buscar el, el sustento y hacerle porque había que hacerle frente a la, a la vida. Entonces, eh, bueno, con, con el cuento de las grabaciones, empezamos cada vez a invertir en, en cosas más pro, pero todavía no sonábamos así como tan pro. Entonces, yo no, yo no agarraba por qué era. Cuando un amigo Henry Monsalve, de hecho lo menciono porque es un guitarrista espectacular de Cúcuta, me dice Diego, yo tengo una canción, yo compuse esta canción, pero no, yo no canto, yo quiero que tú la cantes, quiero tu voz en mi canción. Entonces yo le dije, bueno, listo. Y el hombre me dice, pero quiero que te concentres en la canción, siente como si fuera tuya. Eh, me contó toda la historia, una historia durísima, una historia durísima. Este, entonces me meto tanto en el cuento, me llevo al estudio de grabación, canto y grabo la canción, grabando la canción me pego la erizada, la llorada, o sea, y cuando escuché esa canción ya me parecía a lo que sonaba en la radio, entonces el problema no era la calidad del estudio, el problema era yo. Que no estaba interpretando sí, como sí, tenía que y, hacerlo. Y yo creo que es parte ¿no? de, de un artista del proceso. Exacto. De, de ir entonces, madurando y de ir encontrando. Exacto. Y... Entonces, cuando yo ya descubro esto, ¡puf! La, la, la composición diferente, la interpretación diferente, y ya empezamos a abrir puertas en, en Cúcuta, en Norte de Santander, empezamos a abrir puertas en la radio, en la televisión, llegamos a ser número uno, la primera banda local que fue número uno en la radio importante. Bueno, empezamos, pasamos a buscar a manga y la banda empezó a tener bastante auge. Pero bueno, no, no, al final no fue. Al sí, final no fue. Estabas contando, no llegan hasta antes de arrancar pandemia. Hasta y antes se de. Sí, antes de la pandemia todavía no sabíamos que iba a llegar por acá todo esto. Eh, 2020 enero 2020 grabamos la lanzamos la última canción la canción de despedida de hecho la gente reaccionó mucho a la despedida no se lo esperaban pero pero nosotros sí sabíamos que ya no, no había más que hacer. Bueno, y, y ahora ya estás en un proyecto, obviamente como un artista independiente, solista ya. ¿Cómo fue ese, ese, esa decisión de decir, bueno, no, me lanzo solo, yo quiero continuar con esto? Pues mira, a ver, eh, yo a, a los pelados que estaban conmigo, a mis compañeros de banda, son mis hermanos, los quiero mucho, son, y ellos lo saben. Pero a la final yo comprendí. Que, que el sueño de ellos no era la música, porque se dedicaron a cosas que no sí, eran. Claro, música. Claro, por eso te decía, no, no, tenía, no tenía... Yo nada. me di cuenta que yo los convencí, o sea, los convencí de seguirme, vamos. Entonces ellos, uy, ven, chimba, acá no vamos. Pero, pues por eso fue que ellos desisten. Y yo, quedo, obviamente para mí fue duro, porque yo quedo solo, digo, no, yo qué hago, yo no puedo ser una banda de uno. Una banda de uno, no, y meter otros nuevos, pues como que no. Ah, dije, ver, no, va, voy solo. Voy cuentos. solo de modo de que mi éxito o incluso mi fracaso dependa de mí. O sea, si fracaso es porque yo no hice lo suficiente y no sí, porque claro. otros no me ayudaron o no hicieron tampoco no, no culpa, su parte. Que no, exacto. Entonces yo dije, y si lo logro, pues lo logré yo. Y entonces empecé a buscar cómo me voy a llamar, porque pues, este eh, Diego Muguara es mi nombre artístico, nace de mi nombre completo, de mi nombre real es, no sé si lo quieran saber la, sí, ¿será claro, que la audiencia ¿no? lo quiere sí, saber? yo te lo pregunté ahora antes de irnos <laughs> al aire mi nombre completo es Germán Diego Muy Murcia sobrado. Guevara <laughs> yo no sabía que Germán Diego no combinaba hasta que llegué a la universidad <laughs> sí. entonces pues quito el Germán, ¿no? Diego Murcia, entonces Mu Guevara, Vara, entonces era Mubara, hasta ahí no tenía tilde pero yo, aunque me gustaba, estaba un poco como pensativo, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces me pongo a buscar, mi palabra favorita es bendito. Y si yo voy bendito, a donde vaya, voy bien. Entonces yo empecé a buscar bendito en otros idiomas. Y cuando llego al árabe, encuentro que bendito es Mubara. Entonces le pongo la tilde y se hace homófono de bendito en árabe. Diego, Mubara. Sí, además es un apellido ¿no? árabe. Sí, 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 suena. Un apellido árabe. Bueno con el sencillo me estabas comentando ahora cómo fue el proceso de grabación donde grabaste y, y decir como ahora ya voy a otra plaza bogotá eh, que ya aquí es donde se miden todos con medios claro y obviamente que esto es un proceso de los artistas ya sean que estén firmados con disqueras o que sean independientes de empezar a hacer el proceso el cuento no es hacer la canción el proceso es, es lo que viene después que viene claro pues mira, este, de hecho la semana pasada estuvimos en, en Medellín y ahora acá en Bogotá, de hecho aprovecho para agradecerte el espacio, agradecerle a, a toda la gente de Bogotá que está apoyando a Mubarak, este, cuando compongo la canción, todas son mis composiciones, todas las canciones son mis composiciones, son mis historias, son cosas reales, no es que de pronto me levanto un día y digo hoy hablemos de, de cachos, mañana hablemos de amor, no, o sea, si yo hablo de cachos es porque bueno. o me los pusieron o los puse. Pero normalmente, como compositor, te vas a vivencias o... Yo siempre he dicho también que un buen compositor es un buen observador. También, sí. Sí, pero, pero en mi caso, la mayoría de mis canciones son porque me pasan a mí. Okay. Las, eh, las vivo y por eso también las, las transmito de esa misma manera. Cuando compongo las canciones, bueno, ya empiezo y llamo a mi productor, que se llama Andrés Contreras, acá en Bogotá, cucuteño, pero sí, vive acá claro. en Bogotá, en Top Sound Records. Y, y le mando la maqueta, empezamos a construirla, construirla, construirla. Ya cuando ya está prácticamente lista, bueno, a grabar. Entonces me vengo para acá. A veces duramos un solo día, a veces un par de días. Y, y le damos candela a la canción. Cuando ya la tenemos lista, entonces ahora sí, como dices, el proceso del toc-toc, le digo yo. Claro. A tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas. Cada canción para mí es un toc-toc. Y en algún momento se va a abrir la puerta. Que lo que quiere decir sí, sí, que sí, en claro. algún momento la vamos la a pegar va a y ojalá Dios así y eso, sea. Y eso, y, eso es, y eso es un proceso. Bueno, el, el, está, estábamos hablando de eso, está, estaba mirando el, el, el videoclip. Hoy en día, eh, un artista que saque una canción y no tenga un videoclip eh, no funciona. No, ya no. Porque ya todo el mundo te referencia eh, yéndose a YouTube buscando o, o asistes en Spotify, de Spotify te, te chulean. Y dice, o, o todos los artistas dicen, eh, tantas visualizaciones en YouTube. Sí. Porque es como el termómetro. Ahora le miden a uno, así. ¿No? Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo es así. Y te estaba preguntando, eso, eso sí. eh, me estabas contando que, que el, video se, el videoclip se rodona en, 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 como, como a los alrededores de Cúcuta. A los alrededores de Cúcuta. ¿Cómo es el proceso de, de, de la grabación y si te metes mucho o das una idea y dejas que la persona que. Que produce eso lo haga o estás muy ahí muy metido. Mira tras tras eh, fuera de micrófonos habíamos hablado de de de, la, de de expresarse aquí libremente, ¿no? Sí, Como sí, muy claro. frescos. Yo soy muy mamón. Yo no dejo nada. O sea, yo estoy ahí metido en todo. En la grabación, de hecho, mi doctor lo puede decir. La gente de Color's Video también lo pueden decir. O todos los que de pronto han trabajado conmigo. Soy un mamón de primera. O sea, hasta que no me gusta no suelto. Digo ya. Aquí es. Entonces, yo menos, empecé... Menos mal tú no hiciste ahí. O pues estás produciendo, <laughs> digo, en la parte digital. Imagínate antes con, con película imagínate, de cine. Estarías imagínate. quebrado. No, imagínate. ¿Cómo hago porque, yo? Porque primero no, pod no podía No visualizar. puedo ver. <laughs> y segundo, <laughs> si tenías mucho dinero, podías hacer tres tomas. Claro. No, y si sí, tenías dinero, porque ya después de tres tomas era mucho a película claro, la que cosa, se quemaba claro. ahí. Entonces, soy muy cansado en todo el proceso de la grabación. También el audio y también del, del video. Pues yo... De hecho, con Colos Video me pasó algo muy extraño. Son, son... Son una empresa, de, una productora de Cúcuta. De Cúcuta son esposos. Okay. Este, de hecho, en el... Dentro de muy poco va a publicar el, el detrás de cámaras. Ahí se ve incluso la bebecita de ellos o sea, acompañándonos a todos lados. Dormía en el carro, por ahí en un sofá, donde pudiera, mientras hacíamos la grabación. Este, con ellos me pasó muy extraño de que yo siempre que... Cuando me entregan, me hacen una primera entrega. Yo siempre, bueno, sí, me gusta esto. Claro que bien dicho, ¿no? Yo soy de los que sí, sí, claro. siempre trata de decir bien las cosas, por muy mamón y lo que sea, y por muy que tú pagues. Yo siento que, que si tú tratas bien, pues obviamente sí, eso claro. te van a devolver. Eso, eso, ¿Sí? eso se devuelve. Eso es, eso es ser gente simplemente. Entonces digo, no, mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no es ta, ta, Pero con ellos me entregaron y a la primera yo dije, vea, me gustó. Primera Pero, vez que trabajas con pr ellos. Primera vez que trabajas con ellos, sí. primera vez que me, me, me pasa que me entregan y de una vez me gusta. Le hicimos muy pequeños ajustes y, y ya pues el resto fue eh, pues, mucha gente que también ayudó. Tú sabes claro. que no solamente es, es como un... tal la grabación, sino la logística, la gente, producción. Pues, ¿no? La gente que no sabe cómo se produce cree que eso es... No. no, o sea, atrás hay mucho público y obviamente para que las cosas salgan bien uno tiene que contratar o dar con gente que sepa, claro. que tiene el oficio. Sí. Porque pues... Eh... Sí, no, ¿sabes? A veces hay, está el primo, el amigo, sí. el hermano que dice que compró una cámara, pero no queda igual. No, no va a quedar igual. Sí, no eso. va a quedar igual porque la toma igual que, la, la, que el contrapicado, que el movimiento, sí. que lo uno, que lo... Eso es lo que le da lo pro. Eso es lo que le da lo pro. Claro, claro. Lo lo pro. Y no, y eso es interesante y está bien porque te digo, o sea, el video está bien producido, la canción está o sea, muy bien producida y eso se nota. Un mal video... Se tira una canción... Sí, claro... Y igual... Una canción no tan buena... La salva un video... Un buen video... Puede ser, o sea... Ahí sí... Es, sí, es... sí, no creas... Hoy por la parte visual... Es muy, ¿no? Es, es que es... Visual. Es muy importante... Porque incluso... La, eh, pasamos ahora a las redes sociales... Ya ahora es todo en redes sociales... Sí... Eso es y, una gran y ventana... Y visual, mira... Mira lo que está pasando con Instagram... Que era... Que nació como una... Fotográfica... Fotográfica... Y ya... Ya, los fotógrafos, todo el mundo se está quejando porque porque ya es video lo que les piden. Claro. Y las, entonces están diciendo que, que cómo van a hacer para publicar. Porque el que publica fotos casi ya no son vistas. No, ya la foto es más el, el video, el contenido como tal. Bueno, redes sociales. Eh... Y plataformas digitales donde el público puede escuchar tu música. Bueno, en eh, Instagram soy Diego Mubara. Así, soy Diego Mubará soy Diego Mubara en Instagram. En el resto de las redes, Spotify, Deezer, en YouTube, en Apple Music, en, en, incluso en Google. Me pueden googlear Diego Mubara, con tilde en la A, B pequeña. Y ahí ya me encuentran de una. Soy el primerito que aparece. Ok, Diego, encantado de haberte tenido aquí en los podcasts del canal Voxmove. No olviden... Eh, ir al canal de YouTube de Soy Diego Mora. Eh, no, eso es en Instagram. Ese es en Instagram. Y como Diego Mora en, 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 en YouTube y en okay. el resto de, de, de Para plataformas. Para una canción, una canción súper bonita eh, con una historia. Estábamos hablando ahí que yo le decía hoy en día es mejor dejar una tarjeta de crédito con la clave que dejar el <laughs> teléfono ahí al lado de una chica porque de ahí arranca cosa, la historia del video. Qué cosa, pero qué cosa de uno portarse mal y qué cosa también de andarse revisando. Eso sí. es muy canso. Entonces eh, pueden escuchar eh, pueden o sea, no escuchar la música es, <laughs> está muy bien producida y una canción súper interesante obviamente lo que hablamos con un toque no de, de eh, ahí de bachata de guitarras sí, sí, sí. Eh, y el video está muy bien producido eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba @canalboxmove y los esperamos en un nuevo podcast del canal Diego, bienvenido y encantado de verte aquí tenido en el canal. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Voxmove y. Te perdí, yo te perdí. Bueno, un gran abrazo, hasta pronto.